Se trata de una de las mejores representaciones de este esquemático del Levante peninsular, cuya abstracción dice mucho acerca de la complejidad social de estos grupos. Además, cerca de aquí, también en el Cerro de Maimón, se encuentra el más famoso de los trazos esquemáticos, el Indalo. Se ha dicho que puede tratarse de un cazador levantando su arco, un hombre abrazando al arco iris, pero nada sabemos con certeza, excepto que hoy es el símbolo de toda Almería.